La DEA, este organismo, esta agencia llamada Antidrogas allá en Estados Unidos, que tiene un papel, tendríamos que señalarlo, pues injerencista, no solamente en México, sino en todo el continente e incluso en Europa, Asia y Australia. Una investigación muy importante de la que nos estás dando cuenta, José Reyes, porque precisamente la DEA está cumpliendo medio siglo de vida. Y nosotros ya lo discutíamos, se trata de 50 años de fracasos y 50 años también de corrupción. Así es, Osimo Camacho, tuvimos oportunidad de conocer el informe supuestamente independiente que el Departamento de Justicia de Estados Unidos mandó a hacer prácticamente desde el 2021 y que se había venido retrasando por diversos motivos acerca precisamente de la trayectoria de la DEA en 50 años, sus principales debilidades, sus fortalezas, una especie de análisis que estuvo a cargo de un exagente de la DEA precisamente, lo cual pues desde entrada pierde su calidad de independencia, así como de otro experto en materia de seguridad de Estados Unidos. Esta es una primera evaluación en 50 años de las operaciones que realiza la DEA en más de 100 países en el mundo, en la que descubre irregularidades de agentes en su desempeño que detallan casos de sobornos, robo, filtración de información e incluso vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, no se va a fondo en esta supuesta investigación, toda vez que solo toca de manera escueta cuatro casos, cuatro y con detalles de dos párrafos, tres máximo, por cada uno de México, Honduras, Colombia y Haití. Es decir, no es una investigación profunda, sino que se circunscribe prácticamente a salvaguardar el supuesto prestigio de una manera pues vergonzante, porque en lugar de meterse a profundidad a criticar y a señalar las corruptelas, por ejemplo, de los vínculos de agentes de la DEA con prostitutas en Colombia, pues no, se dedica a prácticamente a alabar de una manera sutil las actividades de los agentes encubiertos que están desplegados en todo el país, supuestamente para prevenir la introducción de drogas a Estados Unidos y localizar a los principales líderes de los grupos de narcotraficantes en el mundo y de esa manera contrarrestar contribuir, digámoslo así, a la parte que tiene que ver con la invasión de drogas de la que ha sido objeto Estados Unidos, el principal productor de drogas, el principal promotor, básicamente desde la época de Nixon, en la guerra de Vietnam y en la guerra de Corea, en donde se empezaron a experimentar drogas muy potentes para la época, como el LSD y por supuesto la marihuana, drogas que usaban las tropas yanquis para poder enfrentar a los revolucionarios de Vietnam y de Corea del Norte. En ese sentido, la evolución de este fenómeno, también a 50 años prácticamente hasta la fecha de esta guerra contra el narcotráfico de Estados Unidos, va en paralelo a este fracaso que señala Sósimo de la DEA, la agencia encargada supuestamente de prevenir como una de las agencias de inteligencia que esto ocurra. La Administración de Drogas de Estados Unidos precisamente ha fracasado rotundamente porque, por ejemplo, llega tarde a la lucha supuesta, a la advertencia de la penetración del fentanilo entre los consumidores de Estados Unidos, que como se sabe en los últimos reportes de las oficinas de salud de este país, ha dejado una estela de muertos, más de 100,000 cada año ya, precisamente por una crisis de este opioide, el fentanilo más potente que la heroína y que la morfina. Desde ese punto de vista, el informe pues no va a fondo en la explicación de la conducta que han desarrollado y que han
puesto sus agentes en el exterior, precisamente incluyendo a México. De tal manera que, si bien refiere incidentes críticos de estos países que acabamos de mencionar, el informe se denomina Informe sobre Revisión de Operaciones Extranjeras de la DEA y se basa en una supuesta evaluación independiente de las evaluaciones que realizan otros países. Fue hecho por el exfiscal federal Boyd Johnson y por el exjefe de la DEA Jack Lamont. Es la primera evaluación en su tipo después de que una auditoría interna del Departamento de Estado criticara la insuficiente supervisión que llevó precisamente el Departamento de Justicia sobre la DEA en Estados Unidos. La presión para que se hiciera esta auditoría a fondo aumentó después de que la investigación sobre los escándalos que se produjeron precisamente en los últimos 2 años, entre el 21 y el 23, este informe fue presentado el pasado 24 de marzo, en que pues da a conocer algunos detalles, no en su totalidad, de cómo algunos incidentes de sus agentes participan en irregularidades. En ese sentido, hicimos una entrevista precisamente con Carlos Pérez Ricard, un académico investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica y un docente también de una universidad de Berlín. Vamos a ver este primer inserto de Carlos Pérez Ricard. Exigido a la DEA desde hace 3 o 4 años por las acusaciones que ya se hacían en torno a graves violaciones a los derechos humanos de la DEA fuera de Estados Unidos, ¿no? Es un reporte que hace la DEA a su interior, pero que no da cuenta de muchos temas que todos estamos esperando revisar, que son temas que tienen que ver con corrupción y que dan realmente que ofrecen muy poca información con respecto a lo que ya sabíamos de las operaciones de la DEA en otras partes del mundo. No entra de lleno a tratar temas de corrupción y no entra de lleno a tratar temas de graves violaciones a los derechos humanos. Es muy decepcionante en realidad para lo que la comunidad y los académicos esperábamos con respecto a este reporte de la DEA. Pues es parte de lo que ha señalado Pérez Ricard, un experto, una persona pues preparada e informada en estos asuntos. También hay que recordar que se trata de un integrante de esta comisión que para efectos económicos en su nombre se le ha llamado la Comisión de la Verdad, que busca esclarecer lo acontecido en el pasado en materia de terrorismo de Estado y también en materia de lo que se conoció como la Guerra Sucia. Y José Reyes, pues sí, ya Pérez Ricard señala que no se trata de un informe independiente, pero por supuesto que tiene valor este documento titulado Informe sobre Revisión de Operaciones Extranjeras de la DEA. Hay que recordar que en este informe pues se da cuenta de la presencia de esta agencia de Estados Unidos en 100 países. Incluso vienen los sitios al detalle de las ciudades en las que se encuentra. En el caso, por ejemplo, de México, sabemos que ya han sido expulsados por el actual gobierno mexicano ante las irregularidades que estaban cometiendo, pero había oficinas, ya nos estarás dando cuenta un poco más adelante, José Reyes, en dónde se encuentran estas oficinas, y por supuesto que trae información como el mapa que estamos observando en este momento, que no se conocía, un informe que con todas las limitantes, pues también tiene que referirse a los hechos de corrupción que en los que ha incurrido la propia DEA. Más adelante hablaremos de el caso que presenta sobre México, sobre cómo la DEA se corrompió en México. Hablaremos un poco más adelante de ello, pero en este siguiente corte de la entrevista que José Reyes sostuvo con Pérez Ricard, pues se refiere el investigador a es un informe que decíamos, pues no es totalmente independiente. Escuchemos. La DEA cumple, me parece, 60 años de haberse creado
si no estoy mal, en este 2023. Ajá. La DEA se funda en 1973 y estamos en 2023, ¿no? Entonces son, en efecto, 50 años, perdón, ¿no? 50 años de historia de la DEA. Es el primer informe de este tipo. Sin embargo, hay que señalar que fue hecho, creado por Jack Lawn, L-A-W-N, que fue administrador de la DEA durante 5 años, entre 1985 y 1990. Es decir, no es un reporte independiente. Había sido exigido por el Departamento de Justicia, había sido exigido por la comunidad internacional. Y el resultado, la verdad, es que es bastante, bastante decepcionante, ¿no? Sobre todo ante las acusaciones de graves violaciones a los derechos humanos y corrupción adentro de la DEA, ¿no? Trata los temas sensibles como casos, como manzanas podridas dentro de la organización, no trata los temas sensibles como lo que en realidad son. En realidad, parte del funcionamiento y de la estructura de la DEA. Así es, Sósimo Carlos Pérez Ricard, es, como decíamos, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Entre 2017 y 2020, fue docente e investigador postdoctoral en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. En la plática que sostuvimos, Sósimo, el doctor hace referencia, pues, a las falencias que presenta la DEA y de cómo esta agencia estadounidense, además precisamente de tener intromisión de manera subrepticia y clandestina en más de 100 países, en México formalmente está presente en 11 oficinas que van desde Tijuana, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Tamaulipas, entre otras. Él refiere cómo, pues precisamente por haber sido hecho por un exagente de la DEA, le quita valor sustancial, aunque también deja ver cómo, pues es una especie como de primer paso para poder profundizar en lo que el papel que debe de jugar la DEA para los intereses de Estados Unidos, que más que contrarrestar precisamente la lucha contra las drogas de la supuesta lucha contra las drogas de este país, en realidad ha tenido un papel totalmente contrario al propósito a lo que establece la ley para lo cual fue creada en Estados Unidos por parte de los legisladores a través de las funciones que desempeña el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia. Un ejemplo de ello, dice el informe, es el caso que las operaciones de la DEA en Honduras, donde pues la DEA asesinó a varias personas civiles, lo ve también como un caso no estructural. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de Haití, hay pruebas, hay evidencias de que sus agentes mantienen complicidad con gente vinculada al crimen organizado, así como con el mismo caso de Colombia, donde hay también evidencias concretas de que miembros de la DEA trabajan con prostitutas. Es decir, todo ya un esquema de corrupción y de descomposición de los agentes que no, si bien no profundiza y que solamente se ve con estos ejemplos la punta del iceberg de precisamente las irregularidades y el proceso de degradación en el que se encuentra la DEA, que no ha cumplido con su papel histórico de avanzar, socio. Así es, José Reyes, pues precisamente tenemos un video, un audio de las palabras de Pérez Ricard a este respecto, que te respondió precisamente en esta entrevista que sostuviste. Recomendaciones muy puntuales, ¿no? Muy, muy puntuales. Nada de fondo, nada general.
No sé si la palabra es complejidad, porque la DEA es una agencia que trabaja en el Departamento de Justicia, ¿cierto? Ajá. Entonces es natural que fuera así. Lo que pasa es que es decepcionante a ojos de, insisto, de la comunidad académica. Si quería legitimarse la DEA a través de este informe, y era una cosa que todos esperábamos, no lo logra, sino que la señal que manda es que la DEA no está dispuesta a reformarse. La señal que manda es que la DEA no se toma en serio las acusaciones que tienen sobre corrupción y derechos humanos, y que no está dispuesta a castigar a los suyos, al contrario, está dispuesta a encubrir, como ha encubierto desde hace 50 años, las operaciones de esos agentes en el extranjero. La verdad es que es muy penoso que no haya habido un análisis independiente, por académicos independientes, que pudieran dar cuenta de las actividades de la DEA. Pues así es, se trata precisamente de un informe que contiene pues muchas limitaciones, pero como decíamos, a pesar de las propias limitaciones que pudiera tener, queda claro que son 50 años de fracasos, que son 50 años también de vínculos incluso con el narcotráfico de la propia DEA, y eso sin hablar también de los las ineficiencias que ha tenido esta agencia. Y como decíamos, José Reyes, pues hay un caso que presenta el propio informe y que tiene que ver con México, y se trata precisamente de el asunto conocido como Reyes Arzate. Ya decía, se trata solamente de la punta del iceberg. De manera escueta, el informe documenta que en 2018 Iván Reyes Arzate, un excomandante de alto rango en la Policía Federal de México y miembro de las unidades de investigación confidenciales, conocidas como CIU en inglés, de la DEA en México, ligado a Genaro García Luna, se declaró culpable de los cargos presentados por el fiscal federal para el Distrito Norte de Illinois por obstrucción de la justicia y conspiración para obstruir una investigación de la DEA. Pues veamos hasta dónde llegó los tentáculos, no solamente de Genaro García Luna, sino de pues el grupo para el que estaba trabajando, prácticamente el cártel de Sinaloa. Por eso, insistir también en que Genaro García Luna pues no actuó solo. Por supuesto que tuvo la complicidad de funcionarios del más alto nivel en México, pero también de funcionarios del gobierno de Estados Unidos. En 2020... Arzate fue acusado de cargos adicionales presentados por el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, relacionados con 3 cargos de tráfico de cocaína y conspiración. Entre 2003 y 2016, Arzate fue un oficial de la Policía Federal de México asignado a una CIU de la DEA y se convirtió en el comandante de la CIU de México en 2008. Esto refiere el propio documento. Indica que como parte de la acusación formal de 2020, la Fiscalía Federal de EDNI alegó que Arzate recibió sobornos y pasó información confidencial de la DEA a los cárteles mexicanos de la droga. Un juez federal de Estados Unidos condenó en octubre de 2021 a 10 años de prisión al excomandante Iván Reyes Arzate, conocido como La Reina, quien confesó haber colaborado con la organización de los Beltrán Leyva y el cártel de Sinaloa, mientras simulaba e incluso recibía condecoraciones internacionales combatir al crimen organizado junto a la DEA. Hay que recordar que prácticamente es el caso, una calca, una copia del caso de Genaro García Luna, para el que trabajó el propio Reyes Arzate de manera formal en la propia estructura de seguridad mexicana. Hay que recordar que Genaro García Luna, pues el brazo derecho del expresidente Felipe Calderón, fue ya procesado y declarado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada en una corte de Brooklyn, Estados Unidos, señalado de proteger también, igual que Arzate, a los Beltrán Leyva y al cártel de Sinaloa. A este respecto, tenemos un análisis de Pérez Ricard. Acusado, ¿no? Me parece que esté del informe. Pero insisto, se ve como una manzana podrida. También menciono, por ejemplo, un caso en el que la DEA operando en Honduras asesina a varias personas civiles y lo ve también como un caso pues no estructural, ¿no? Lo
mismo que en el tema de Haití, en donde se prueba que tiene complicidad con gente vinculada al crimen organizado. Lo mismo en el caso de Colombia, en donde hay pues aseveraciones muy concretas de que miembros de la DEA están trabajando con prostitutas mientras trabajaban allá, ¿no? Pero insisto, no entra al fondo del asunto, es un párrafo por cada uno de estos casos. Sabemos que Arzate no es el único caso, ¿no? Arzate es la punta del iceberg. Menciona el caso también de este agente José Irrizarri, acusado de haber lavado dinero por más de 9 millones de dólares. Insisto, nada más lo menciona como incidentes que no se vinculan entre sí. Pero bueno, insisto, bastante decepcionante. Tomar en cuenta que quien lleva la investigación, ¿no? Para ser claros, quien lleva la investigación es ni más ni menos que un ex director de la DEA, ¿no? Jack Lone. Entonces, eso le da muy poca credibilidad. En la entrevista, Carlos Pérez Ricard Sosimo se refiere también a las unidades sensibles de inteligencia, las CIU, que no es otra cosa que precisamente los agentes que la DEA, digamos, enrola en los países donde tiene presencia. Sin embargo, estas unidades sensibles de inteligencia que pertenecían a la estructura de seguridad en México, es decir, estaban en los órganos de seguridad del Estado mexicano, eran entrenados en Estados Unidos y no se sabe actualmente si sigan operando, luego de que el gobierno anunció que cerraba una de ellas, precisamente de participación de la DEA en sus operaciones en México. Sin embargo, tampoco lo menciona el informe de manera clara y precisa. A pesar de ello, Pérez Ricard subraya que hay acusaciones brutales de falta de acompañamiento de estos informantes con los que trata la DEA en varios países, a los que deja completamente descobijados una vez que les sirven. Por lo que él sugiere que hace falta una investigación de altos vuelos para entender su actuación y abrirla al escrutinio público. Los informantes, dice Pérez Ricard, han sido asesinados e incluso pueden ser desaparecidos, de lo cual nunca da cuenta de ello la DEA. En todo el mundo, no solo en México, la DEA opera pues en los 100 países, como hemos dicho. Sin embargo, no tienen protocolos de salvaguarda para estos miembros del CIE, de la CIA, perdón, por lo cual dice, es imposible saber cuáles, cuándo y de qué manera, pero muchas ocasiones, acusaciones en ese sentido, no son tomadas en cuenta en serio en el informe. Vamos a ver un extracto de la entrevista que le hicimos a Carlos Pérez Ricard sobre este punto. Hay acusaciones brutales de falta de acompañamiento de los informantes con los que trata la DEA, ¿no? A los que dejan completamente descobijados una vez que les sirven, ¿no? Y luego son asesinados, nada al respecto de ellos, son omisos en torno a ello. Quizás uno de los temas más graves que tiene, ¿no? Como es los protocolos o la falta de protocolos en torno al uso de informantes. Señala que hubo en uno de los países incluso pérdida de vidas humanas, ¿no? Por imprudencia de los agentes. Lo señala también brevemente, no entra al fondo del asunto. ¿No sabe usted en dónde fue este hecho? ¿Cuál en este particular? El de que debido a las actitudes e irregularidades de la DEA, llevó a la pérdida de vidas humanas. Pero no, bueno, en México claramente, lo que pasa es que no se investigan esas cosas a profundidad. Nosotros sabemos que una vez que opera la DEA en México, una vez que opera la DEA en una ciudad en particular y se alía o comienza a hablar con uno de los dos grupos o uno de los tres grupos dominantes, una vez que la agencia se va, ¿no? Una vez que la agencia o que la gente se va, esos informantes quedan completamente descobijados. Lo que pasa es que necesitas una investigación judicial de alto vuelo para entender. Y bueno, y esos informantes que quedan descobijados después son asesinados, pueden ser desaparecidos, ¿no?
de ello nunca dan cuenta en los reportes de la DEA, ¿no? Esto pasa en todo el mundo, la DEA opera en más de 100 países, pero no tienen protocolos claros de salvaguarda a estos informantes, ¿no? Pero pues es imposible saber cuál es, cuándo, de qué manera, ¿no? Pero hay mucho. Pues vaya información dura que nos presenta el doctor Carlos Pérez Ricard a propósito de esta falta de, pues de protocolos claros de la propia DEA. Pues vemos que en realidad no les importa mucho la vida de las personas que pues llegan a enrolar a las propias actividades de la DEA en los países en los que se encuentran. Esta falta de acompañamiento, pues que no solamente es eso, es una falta de responsabilidad y también podríamos señalar que es una actitud criminal de la propia DEA. ¿Cuántas personas la propia DEA coloca en riesgo y simple y sencillamente después las abandona? Pues terminan siendo asesinadas estas personas o terminan siendo desplazadas. Una situación que pues nos da cuenta también de otro aspecto de la impunidad con la que se ha también conducido esta agencia. Y en este siguiente corte de esta entrevista con el doctor Carlos Pérez Ricard, que sostuvo José Reyes, el doctor habla acerca de estos operativos de la propia DEA que se tendrían que haber realizado contra las organizaciones criminales más poderosas de México, que se encuentran entre las más poderosas del mundo, es decir, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Es lo que han hecho siempre. La verdad es que en torno a eso no hay nada nuevo. Yo he estudiado históricamente a la DEA. En los años 90 tenían grupos similares, en los 2000 tenían grupos parecidos. No hay nada nuevo bajo el sol. En realidad, lo que hace es perpetrar la misma estrategia, las mismas técnicas de hace más de 50 años. Por otra parte, Sosimo, estimado auditorio, el doctor Carlos Pérez Ricard se refirió a cómo este reporte que se presentó el 24 de marzo es igual, con algunos, dice prácticamente se puede hacer copy-paste de otros reportes que se han hecho en décadas anteriores sobre la participación de la DEA y su supuesta, análisis y diagnósticos que hacen. Este es el, se supone, el más serio que se ha hecho en 50 años y, sin embargo, debido a su contenido, no reúne las expectativas. Vamos a escuchar cómo lo plantea el doctor Pérez Ricard. De este estilo anterior, sí conozco muchos otros reportes más específicos de la DEA en torno a sus operaciones extranjeras, es decir, no es del todo nuevo en ese sentido. Y si uno ve y compara ese reporte con otros que han publicado en los años 90, en donde describen sus operaciones contra los Arellano Félix, contra el cártel de Sinaloa, contra los Zetas, antes contra el cártel de Guadalajara, en realidad, básicamente uno le cambia el nombre de la organización y uno puede casi hacer copy-paste de los párrafos. Nada ha cambiado en la forma en la que operan para intentar evitar que la droga llegue a Estados Unidos. El hecho es que nada de esto funciona porque la droga sigue llegando a Estados Unidos y cada vez el precio de cocaína y otras drogas es más barato, ¿no? Es decir, es un reporte insuficiente, es un reporte dirigido, es un reporte decepcionante, que nada ataca las falencias estructurales que tiene la organización. Pues estos fueron los análisis de Carlos Pérez Ricard. Usted puede encontrar la entrevista completa en www.contralinea.com.mx, en donde el profesor investigador en el Departamento de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, pues ofrece sus análisis a propósito de este informe que nos presenta también José Reyes.
señalar que Carlos Pérez Ricard ha sido docente e investigador en el Instituto de Estudios Latinoamericanos y en la Facultad de Historia de la Universidad de Oxford, también en la Universidad Libre de Berlín. En noviembre de 2021, desde noviembre de 2021, es una de las 5 personas expertas que conforman la Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos de México entre 1965 y 1990. Esta comisión, de un nombre pues muy amplio, que se ha conocido en términos de la sociedad como la Comisión de la Verdad para Hechos Ocurridos entre 1965 y 1990. Estará en esta comisión hasta septiembre de 2024. Pérez Ricard tiene el grado de doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Es un experto, pues sí, que tiene que ver en la relación de México-Estados Unidos, seguridad, crimen organizado, tráfico de armas y políticas de drogas. Como decíamos, puede usted leer la entrevista completa que sostuvo con José Reyes en www.contralinea.com.mx. Pero José Reyes, pues se trata de un informe que, más allá de las limitantes que tiene, sí da cuenta de una historia de 50 años de la DEA, pues plagada de fracasos, también de corrupción, y hoy que prácticamente José Reyes está poniendo en duda la propia existencia de la DEA ante la incapacidad de haber prevenido la crisis por fentanilo que vive ese país. Así es, Osimo Camacho. También hablamos con el doctor Pérez Ricard precisamente acerca de la participación de la DEA en México luego de que el presidente López Obrador determinara que se reglamentara la actuación de los agentes de la DEA en nuestro país. El doctor Pérez Ricard dice que, pues, en efecto, la reglamentación establece ciertas limitaciones para que los agentes puedan actuar con en el supuesto a investigación, que en coordinación con autoridades de México o por su cuenta, la mayoría de las veces es por su cuenta, para prevenir supuestamente también que no trafiquen drogas a Estados Unidos. Dijo que se trata, pues, de una simulación bilateral entre ambas naciones, ya que el gobierno de México sabe que la DEA opera más allá de los convenios establecidos. Todo es de manera separada a lo que se acuerda, dijo, en el entendimiento bicentenario, porque todo el mundo sabe lo que pasa en la realidad. Hace 50 años que la DEA opera en México, nunca, por supuesto, con permiso del gobierno mexicano, pero continúan operando de manera subrepticia en nuestro país. También le preguntamos acerca de la posibilidad de que haya infiltrados de la DEA en el gobierno mexicano y dijo que es difícil saberlo, pero destacó que es obvio que la DEA mantiene contactos, información e informantes dentro de la estructura del Estado mexicano. De eso, dice, no me queda la menor duda. La pregunta es, ¿a qué escala? Desconozco, dijo. Sin embargo, precisó que lo extraño sería lo contrario, que no tuviera la DEA cierto tipo de acceso privilegiado e información de parte de algunos funcionarios públicos del Estado mexicano. Y sobre el futuro de la DEA, una vez que, pues, ha fracasado y que finalmente, ante el embate del fentanilo y otras drogas, que además ya circulan de manera legal en la Unión Americana, Pérez Ricard dijo que es una agencia que está en riesgo de desaparecer, emproblemada, en virtud precisamente de que no supo estar a la altura de la crisis del fentanilo, al cual llega muy tarde e intenta precisamente reivindicarse con este informe, algo que no es bien visto, dice, por parte de Washington, la Casa Blanca, ni el Departamento de Estado. Es una agencia precisamente que tiene muchos problemas para sobrevivir, incluso en Estados Unidos, donde se está liberando el mercado de las drogas. Entonces, dice Pérez Ricard, se trata de una agencia, la DEA, lastimada, y la única manera, desde su punto de vista, que tendría para sostenerse es abriéndola a la sociedad, cambiando internamente, aceptando que la prohibición ha fallado, que su política de drogas ha fallado y que sus operaciones antinarcóticos fuera de Estados Unidos han sido un rotundo fracaso. Por lo tanto, plantea Pérez Ricard que la DEA debe rehacerse bajo un nuevo paradigma, que tenga ante todo una reforma a la política de drogas en su conjunto,
la prohibición de la cocaína, marihuana y otras drogas sintéticas simplemente ha sido un fracaso total, porque ha corrompido a la agencia y cada vez más está cerrando episodios bochornosos. Lo trágico de todo esto, dijo el doctor, es que los muertos los pone México. Por ejemplo, dijo, en el informe no aparece la palabra víctima de la guerra contra las drogas ni los desaparecidos, así como tampoco los agravios a los derechos humanos. Sósimo. Pues José Reyes, si me lo permites, tendríamos que señalar que a pesar de este fracaso estrepitoso de la propia DEA, se ve muy difícil que venga una reforma profunda, porque esto tendría implicaciones en la manera en que Estados Unidos combate supuestamente el narcotráfico. Tendría que haber todo un cambio en esta política de Estado que data desde el gobierno de Richard Nixon, algo que no se ve factible que pudiera cambiar el gobierno de Joseph Biden. Y también recordar algo, José Reyes, que la propia DEA tiene otro tipo de objetivos más allá de los manifiestos que supuestamente son las del combate al narcotráfico. La DEA en realidad también es un mecanismo de presión y de intervencionismo de Estados Unidos en más de 100 países, so pretexto de combatir el narcotráfico, pues llenan de agentes prácticamente en todo el mundo. Los agentes no solamente se encargan de supuestamente recabar información de cómo se trasiega a la droga, sino también de pues actuar en favor de los intereses estadounidenses, y cuando así conviene a los propios intereses estadounidenses, incluso realizar actividades de desestabilización de corte político. Hay que recordar que ya aquí en México pues estaban realizando incluso actividades delincuenciales y que precisamente por eso fueron expulsadas al inicio del actual gobierno, y esta expulsión fue refrendada apenas hace algunas semanas. Entonces, pues sí, en realidad, para que la propia DEA tuviera realmente que cambiar a pesar de este fracaso estrepitoso, pues se tendría que reformar toda la política de Estado de Estados Unidos para combatir supuestamente al narcotráfico, José Reyes. Así es, Osimo. Finalmente, le invitamos a nuestros lectores a que consulte este texto, esta entrevista, en la que, en efecto, el doctor Pérez Ricard da a conocer más detalles sobre pues la experiencia que él incluso ha escrito algunos artículos sobre la DEA en México, y ha expresado pues su punto de vista para Contralínea, en donde a propósito del informe más reciente de los últimos 50 años de esta organización, que como tú bien lo señalas, Sósimo, ha intervenido de manera pues facciosa. Y una vez que crea agentes encubiertos en México, los abandona y pues entran dentro de la lista de los desaparecidos en México sin que tenga que ver precisamente o un registro específico en la lista de desaparecidos que lleva a cabo el gobierno mexicano. Más de 100 desaparecidos en México en las últimas décadas, de la cual pues se supone hasta se creó toda una comisión precisamente para dar con el paradero. En ese sentido, pues el informe, solo voy a leer un párrafo en el que dice que señala que las divisiones de la DEA operan en entornos de alto riesgo que plantean numerosos desafíos relacionados con el cumplimiento, incluido el riesgo de corrupción del gobierno de la nación anfitriona y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y la falta de Estado de Derecho. Este párrafo precisamente sintetiza la justificación de la DEA para no entrar al fondo de toda la podredumbre que permea pues a esta agencia antidrogas de Estados Unidos. Puede leer usted también el informe en un PDF que también subiremos a nuestra página de internet.